Bájame un cachito de la música. Quiero arrancar hablando de lo que para mí es algo que es muy nocivo entre los seres humanos y que es enfermizo en algún sentido, que es el culto de la personalidad. ¿Qué es el culto de la personalidad? Es cuando hay un líder que necesita que lo aplaudan, que no tolera que lo critiquen, que hace fiestitas en el Luna Park para que todo el mundo lo ovacione y decide quién se siente en cada lugar y en función de dónde lo pone, se deduce, todo el mundo deduce la estructura de poder que rodea a esa persona. Y que tiene una legión de alcahuetes que están dedicados permanentemente a defender al supremo líder del mundo. A lo largo de la historia, las personas que ocupan puestos de poder muy importantes tienen ese sesgo, porque nadie que no tenga una alta valoración de sí misma cree que puede ser presidente, o que puede ser emperador, o que puede ser rey, etc. Lo que pasa es que a mí me parece que hay presidentes o hay líderes que tienen más necesidad de que lo aplaudan, lo valoren, lo reconozcan, le hagan monumentos, pongan su nombre a todo lo que pueda ser posible, etcétera, y que no, sobre todo que no lo critiquen. Y hay otros que pueden convivir más con el caos que es el mundo. Cuando vos ves un presidente que se pelea mucho con los medios, y no me refiero solo a Milei, a lo largo de me refiero a Chávez, me refiero a Trump, también me refiero a Cristina, vos tenés ahí algo de culto a la personalidad. Me molesta que hablen mal de mí. En una dictadura o en un imperio, probablemente, o Putin, ponele, que tiene un gran culto a la personalidad de sí mismo, claro, establece normas donde el que lo critica pasa a ser peligroso. En una democracia, lo que ocurre es que se arman unos despelotes enormes porque un presidente que no tolera que lo critiquen en democracia no debería ser presidente, porque si sos presidente vas a tener, no sé, ponele con mucha suerte 40% del país que te putea. Y entonces eso se expresa en el debate público y entonces agarro el tuit y contesto, insulto y puteo. Hay algo ahí como enfermizo en todo eso. Esto que cuento del culto a la personalidad produjo en el día de ayer un episodio, entre tantos otros que venimos viendo desde el 10 de diciembre y que realmente yo creo que es una patología, que va más allá de lo ideológico. Hay tipos que son de izquierda, de derecha, qué sé yo. Por ejemplo, yo creo que Néstor Kirchner tenía... mientras vivía mucho menos culto a la personalidad que el que tuvo Cristina. Cristina tuvo mucho más que Macri, que Alberto Fernández, y estamos en un momento de trip del supremo líder de la libertad en el mundo hacia el culto a la personalidad, que en cualquier momento alguien propone que reemplacemos el obelisco por una estatua de Milei. Ayer ocurrió algo que es muy clásico de organizaciones que tienen ahí un líder al que no se le puede discutir. Yo estaba pensando eso y pensaba que en mi casa a eso se lo llamaba estalinismo. ¿Por qué? Porque mis viejos contaban con cierta tristeza que el día que murió Stalin, ellos eran comunistas acá en la Argentina, e velaron a Stalin frente a un retrato de Stalin en un comité del Partido Comunista acá en el 53, 54 debe haber sido. Y mi viejo decía, éramos tan estúpidos que velábamos a un tipo que no estaba ahí, no estaba el cuerpo, pero como era el supremo jefe del comunismo mundial, todos teníamos veneración por él. Y cualquiera que criticaba a Stalin o a otros líderes del Partido Comunista lo rajaban a patadas por traidor inmediatamente. Y había distintos modos de castigo y de señalamiento de, ojo, que podés ser un traidor. Bueno, ayer ocurrió uno de esos. Franco tiene un problema, Guillermo Franco, que se cree que todo lo puede explicar. Y es... estoy muy viejo hoy, estoy hablando de viejas historias. Es Fidel Pintos. Fidel Pintos era un personaje de polémica en el bar, hacía un personaje, un gran actor, que te explicaba todo, con una voz así, qué sé yo, y parecía que era el más vivo del mundo, y nada, todo el mundo se daba cuenta que era un zarantero. Y... ahí está. Cosas. Y resulta que Francos ayer salió a dar su primera conferencia de prensa para mostrar que, a diferencia de Pose, él habla. Miren la boludela que estamos hablando. Entonces habla y explica en ese contexto por qué cree que Milei lo designó. Escucha. Aquellos que dicen que el presidente no se da cuenta, yo digo, el presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina él se le hace complicado, porque no le entiende, porque tiene diferencias por X motivos, y bueno, es que tengo una posibilidad mayor de dialogar, y de ahí viene mi propuesta. Ya venía esa propuesta del Ministerio del Interior, pero bueno, ahora hay que coordinar esto con los equipos de gobierno, ¿no? Perdón, Franco dijo que Milei no entiende la política. En una estructura normal, ¿qué pasaría? Bueno, dice tantas cosas, Franco, sigamos laburando.
en una estructura donde hay un culto al de la personalidad, hay que cuidar al tirano, hay que cuidar al jefe, a ver si el jefe se enoja. Entonces, ¿qué hacemos? Y aparece un cuatro de copas, uno que se llama Javier Lanari, que dicen que era periodista, yo no recuerdo, y miren que conozco de periodismo, y no recuerdo mucho, tal vez era un gran periodista y se me pasó, pero no lo recuerdo, a castigar los francos. Porque habló mal del jefe. Imagínate, no podemos tolerar que se hable mal del supremo líder de la libertad en el mundo interplanetario. Y entonces dice, cuando Francos dice, escribe Lanari, cuando Francos dice que Milei no entiende la política, se refiere a algo muy simple. ¿Quién te preguntó algo, Lanari? Deja que Franco lo explique. Pero alguien le dijo a Lanari, castigalo a Francos porque no se puede hablar mal del supremo líder de la patria. Entonces dice, se refiere a algo muy simple. El presidente no entiende por qué el sistema conspira contra el desarrollo y bienestar del país. A todos los que venimos de afuera nos pasa lo mismo. Este tuit fue escrito por alguien, corregido, mirado, y le dijeron, Lanari, toma, ponelo. Entonces Lanari lo puso. ¿Qué hace una persona normal en un sistema normal? Le retuitea, como mínimo, Franco, dice, Lanari, haceme la venia que soy el jefe de gabinete, o Lanari, chupame un huevo. ¿Qué hace Franco? Corrige, aclara que no quiso decir porque tiene miedo, otro que tiene miedo, que el supremo líder de la libertad interplanetaria se enoje, y entonces Franco se agacha y aclara. Usted dijo hoy que justamente la designación de su cargo como nuevo jefe de gabinete tenía que ver con que el presidente no tiene demasiado manejo político. No, yo no dije eso. Yo dije que el presidente y nuestro espacio no interpreta la política de la forma tradicional que la política la entiende. Esto que ha planteado el presidente siempre de la lucha contra la casta política es lo que yo quise interpretar hoy a la mañana. El presidente no entiende la política de esa manera. Y yo, como vengo de muchos años de hacer política, soy el interlocutor para poder hablar con esa política del presidente. O sea, no entiende la política. Pero además, no es tan grave decir eso. Por ahí no entiende la política. Yo creo que entiende más de lo que parece. Yo no diría que Milei no entiende la política. Creo que recontra entiende la política. En todo caso, presiona, negocia. Podemos discutir el plan económico, podemos discutir mil cosas. Pero si alguien entiende de política, es Milei. Con lo cual no estoy de acuerdo con Franco. Pero estoy marcando otra cosa. Un funcionamiento que, claro, en ese funcionamiento hay gente mirando que no se ofenda al líder. Entonces, ¿por qué rajaron a Posse? Es indistinto lo que haya hecho Posse en tal sentido. Lo están mirando. Y están mirando a Caputo. Y están mirando a Sturzenegger. Y están mirando al pobre Lanari. Y están mirando todo, y cualquier guiño. Están mirando a Villarruel. Y cualquier guiño que no los convenza, ahí está la mirada, el miedo a que el supremo líder interplanetario se enoje o se sienta ofendido, que nunca se sabe por qué. Y acá aparecen los caprichos, los líos, etcétera, etcétera. Simplemente ya vamos al tema del día porque me parecía importante destacar esto. Y además agrega algo a lo que venía contando Jairo, pero ya vamos a meternos al tema energético, que es un temazo, pero de aquellos. En ese contexto, aparece la personalidad de Francos. Y es una personalidad muy graciosa porque el tipo te explica todo. No, yo no dije eso, yo lo que quise decir es que... Y entonces hay... dos momentos de Franco de ayer que tienen que ver, no, yo no dije eso, lo que quise decir es que uno, cuando le preguntan si había un desentendimiento entre Posse y Milei en el audio 10, y mirá la vuelta que da Franco, ¿se escucha? ¿Cuáles eran las diferencias que tenía el presidente con Nicolás Posse? ¿Quién dijo que era insostenible? Usted lo había comentado en una nota que dijo que... Yo comenté. Se consideró que la situación del funcionario... No, tal vez lo que quise expresar es que había una expresión pública de un desentendimiento entre el jefe de gabinete y el presidente que se resolvió de esta manera. ¿Vos te das cuenta que en la cabeza tengo que decir algo que no quede mal con la gente, pero tengo que decir algo que no enoje a Karina ni a Milei? Entonces, ¿cómo hago para convencer a unos y a otros al mismo tiempo sin decir nada, pero diciendo algo y respondiendo algo? Y en un momento, la otra historia de Posse que me dio gracia, no la estoy encontrando ahora, que tiene que ver con la cantidad de... es el audio número 16. Le preguntan a Francos, cuando se descubre que había alimentos guardados, por algo que él había dicho de que no habían encontrado ni mercadería para repartir. Escuchá este diálogo.
Usted ha dicho que no había mercaderías para repartir. Usted lo dijo en la Cámara de Diputados, está el video, Guillermo. Pero que no había, que el gobierno no le había dejado mercadería, había dicho. Por eso le pregunto. Y ahora apareció. Cuando nos hicimos cargo del gobierno, no había un peso, no había ningún elemento en los depósitos de desarrollo social. Con lo cual, cuando uno no tiene ni plata por un lado, ni elementos por el otro, es muy difícil poder asistir. Bueno, ahí está. Francos, claro, hablar es muy difícil, donde vocero, salvo que decías Adorni, que Adorni la maneja con cierta... Nadie lo toma en serio, dice esas cosas que dice, qué sé yo. Bueno, en cualquier caso, todo esto muestra un funcionamiento del gobierno que yo miro con mucho detalle, porque tiene que ver... eso alguien que dice que ama la libertad, pero en sus procederes del día a día, dentro del gobierno y hacia cualquiera que lo critica, es muy despótico, porque no tolera a su manera, no tolera la libertad. Y entonces hay algo que choca entre la ideología y su personalidad que se ve en estos episodios. Dale, Lanari, anda, matalo a Francos, y Francos retrocediendo para conservar su puesto.